Basándose en un amigo imaginario que creó el propio Steven Spielberg cuando niño, desarrolló el guión de E.T. E.T., mi casa, teléfono... Un clásico del cine argentino se filmó en 1963 en un impecable blanco y negro. ¡No, señor! ¡Es él! ¡Te lo juro, señor! El primer corto de los tres chiflados se llamó Los Odia Mujeres. El mundo comenzó a conocer sobre las hazañas del primer héroe de ficción de la era moderna. Cuando le consultaron sobre el nombre dado al personaje, respondió: quise darle un nombre sencillo y de sonido plano. Así nació Bond. James Bond. Jerry Siegel y Joe Shuster crearon un ícono en la historia norteamericana y casi no se dieron cuenta. El atractivo de estas aventuras literarias es el mundo creado por el autor. Para igualar el trabajo realizado por Gassman, se eligió ni más ni menos que a Al Pacino. Se destacó en el cine a partir de 1910 y hasta 1950 filmando 90 películas. El dibujo llamó tanto la atención que comenzó a emitirse como serie independiente de la película en 1964. Al remitirnos a El Padrino, visualizamos la película de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola. En 1987 se realizó la más recordada película sobre Elliot Ness y sus intocables. Claro.